Buenas noches. Voy a hablarles de un tema que no solamente es de don Raúl Orihuela. Es un problema de varias familias en varios municipios y un problema constante. El problema de los avasallamientos. El problema de esa gente que piensa que construyendo pequeñas casas de una manera completamente ilegal puede hacerse dueña o dueño de un terreno y de un sector. El problema de que lamentablemente un grupo de personas piensa que puede asentarse donde le dé la gana y eso le da un derecho propietario. El problema de la ilegalidad. Don Raúl, buenas noches, un gusto saludarlo. Un placer, muy buenas noches y gracias por la oportunidad que nos brindan y así también el poder denunciar todos los daños que nos están ocasionando los avasalladores. ¿Dónde es su terreno? En el sector de Arasti, Incachaca, es mi... ¿En Incachaca? Sí, mi propiedad. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 229 hectáreas de superficie. Ya. De las cuales hemos sido desalojados de nuestros terrenos. Prácticamente el 12 de este mes de agosto han ingresado como a las 2 de la mañana los avasalladores. Yo estaba en mi casa, a punta de dinamitazos nos han arrojado las dinamitas, con machetes han ingresado los avasalladores. Prácticamente yo he tenido que escapar a través del monte. Esa noche en la mañana no soy digno de poder dormir tranquilo, como también mi familia. Prácticamente estamos atemorizados por la situación que estamos atravesando. Estos avasalladores son del distrito 11 de Locotal, prácticamente de Yungas, de Bandiola. Están compuestos por abogados como el doctor Gustavo Acho Marca, Fernando Inturias Sandoval, Miguel Ángel Inturias y otros abogados a la cabeza de Alberto Hualca Salas, Pedro Quisada Laimes y como también una representante de las Bartolinas del proceso de cambio del MAS. Lamentablemente estamos Máxima Genazo Flores es la Bartolina que se presenta en Locotal. Entonces, estos prácticamente piensan de que atenidos a la presión, a la fuerza, con el propósito de arrojarnos con dinamita, piensan que nosotros vamos a dejar nuestros predios. Existen procesos penales ya que les hemos introducido a ellos. Hay 4 años de sentencia que les han dado a 2 cabecillas. ¿A quiénes les dieron sentencia ya? A Pedro Quesada y a Alberto Hualca Salas. ¿Por el mismo tema? Por lesiones graves, gravísimas, por los cuales en mis terrenos cuando ingresaron me pegaron, me han ocasionado mucho daño, me han roto mis costillas. ¿Cuándo fue esto? El 2020, en marzo más o menos. El 2020 ellos ya quisieron entrar a los terrenos y adueñarse de una manera irregular. Sí, ya me botaron a un barranco, de las cuales me patearon, me han destrozado toda la dentadura, me han destrozado las costillas. Y lo que esta gente quiere es adueñarse de una manera ilegal por el hecho de que llevan harta gente. Y esta gente también es engañada prácticamente porque les ofrecen los terrenos a precios de gallina muerta, entonces también les apoyan esta misma gente, ¿no? Y nosotros como somos solos, somos pocos, obviamente hemos denunciado a nuestros sindicatos, hemos denunciado a nuestras organizaciones, hemos denunciado a la asamblea. O sea, ¿a usted casi lo matan? Sí, evidentemente, he tenido que escapar. Por eso le digo, hemos denunciado a muchas instituciones para que nos puedan defender prácticamente de nuestros terrenos. Lamentablemente, bueno, como se dice, es un saludo a la bandera, ¿no? No hacen nada nuestras autoridades, nuestros concejales, nuestros asambleístas. ¿Y en esta última ocasión qué sucedió? En esta última ocasión, bueno, como han ingresado, lo han demolido. Yo he escapado del terreno de mi casa y al día siguiente, en la mañana, después de que yo he escapado, lo han demolido mi casa. Prácticamente no puedo ingresar. ¿La casita donde vivía? Sí, la casa donde yo vivía actualmente y la de mis hermanos. También es la misma casa que vivimos, somos 11 hermanos, lo han demolido. Entonces, a pesar de que los terrenos están con medidas precautorias, hay prohibición de innovar por el ISA, está en saneamiento, pero... O sea, todo lo de ustedes está legal, tienen todos los documentos. No, tenemos todos los documentos, habidos por haberles, todos los documentos... Y pese a eso...
Pese a eso, estos siguen cometiendo más delitos. Hemos denunciado a la fiscalía. ¿Identificaron a alguien en esta última acción? Sí, sí, hemos identificado a Pedro Quesada Laime y Alberto Hualcazala y otros terceros también. ¿Otra vez? Nuevamente. Entonces, no somos dignos de poder trabajar. La anterior vez mataron más o menos 15.000 alevinos de pescado, nos han matado. Los pescados han muerto por falta de oxigenación. Nuestras vacas han también, de la misma manera, se lo han agarrado, lo han vendido nuestras vacas. Nuestros productos, que legalmente nosotros nos dedicamos a la agricultura, nuestras papas se lo han cosechado. O sea, hacen lo que les viene en gana. No hay justicia, no hay ley en nuestro país. Se vulnera el principio y las garantías constitucionales. Ellos piensan que van a hacer lo que les viene en gana y lamentablemente van donde autoridades o a concejales que son del MAS. Entonces, con un teléfono se maneja todo, la justicia prácticamente está por los suelos y nosotros como propietarios no podemos hacer lamentablemente nada. Pese de que hay una nueva ley de la 477, pero los fiscales no quieren conocer, o sea, hacen un caso omiso, no sé, pareciera que fuera del gobierno, porque la verdad que no podemos hacer ni procesos penales, nada, prácticamente está todo pisoteado. Y ahora, ¿sabe si sus tierras las han ocupado, han puesto carpitas, a veces ponen carpitas, ladrillos? No, han hecho casuchas de calaminas viejas, han hecho las casitas, y de una manera ilegal, de un lado, otro lado, se traen de otra gente. Por decirle, abandonan esa gente, otra gente ya también se trae para que les apoyen, la gente es engañada. Claro, les cobran, me imagino que les dicen, les vamos a dar estos terrenos, les cobrarán un monto de plata X y resulta que nunca hay los papeles, nunca hay nada. Exactamente. Como ya ha sucedido mil veces. Sí, 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 y lo mismo. Entonces, ¿quién se están beneficiando? Lamentablemente los dirigentes, los abogados que están lamentablemente encabezando, porque ellos les están dirigiendo mal y la gente humilde lamentablemente se deja engañar por estos malos dirigentes. ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, nosotros hemos denunciado a nuestras organizaciones, vamos a continuar con los procesos penales, pero nuestros sindicatos también han dicho muy clarito, le vamos a defender, pero vamos a ingresar, como ellos ingresan de una manera ilegal y abusiva, nosotros también le vamos a apoyar, y si va a haber un muerto en nuestros predios, va a ser su responsabilidad de los avasalladores, porque tampoco nosotros no nos podemos quedar con las manos cruzadas, ¿no? Y claro, o ya le toca a usted, mañana le toca al otro. Exactamente, no, es entendido, es por eso que todos los en todo lado se continúan los avasallamientos y no hay una ley que prácticamente nos pueda defender. Lamentablemente, nuestro presidente, con mucho respeto, y a todos los concejales, asambleístas también les menciono, en vez de estar ocupándose de la política barata, deberían ocuparse de atender nuestras demandas. Ahora, nuestras usted ya necesidades. Estuvo con policías incluso en el lugar, ya tuvieron que hacer respetar los predios, qué sé yo. Obviamente, pero la policía también se deja manejar políticamente, la policía caminera de Locotal, porque primero viene y nos pide documentación, cuando lo que debería hacer hacer cumplir, digamos, hacer desalojar a toditos, o en lo contrario decir, bueno, señores, váyanse a los procesos penales y nadie me toque estos predios. Pero lo primero que hacen es agarrarnos a nosotros como si nosotros no fuéramos los propietarios. Bueno, en la casa tenían exactamente la construcción y pertenencia, es lo que les destruyeron. Exactamente, lo pertenece a mí y a todos mis hermanos, pertenece a la casa que nos han demolido prácticamente. ¿Por completo? Por completo está demolido la casa. La casa es inservible, actualmente no tengo dónde vivir, prácticamente llegando acá, estoy viviendo ahora, me he alquilado y bueno, no sé, pero tengo que hacer algo, no puedo quedarme así y tengo que seguir denunciando estos actos de avasallamiento por estas personas, ¿no? Porque no puede ser que ha tenido a las dinamitas, ha tenido a los machetes, tengan que venir y tengan que estar atentados. Ese día llegan y le empiezan a gritar, ¿qué hacen? No, no, ese día llegan, lo primero que hacen es arrojarnos con dinamita, ¿no? Porque lo que quieren es matarme a mí y a mis hermanos para quedarse con los terrenos y de esa manera hacer sus negocios. Eso es su propósito de ellos. Entonces yo también me tengo que cuidar, ¿no? Más bien pudo escapar. Sí, más bien pude escapar. ¿Cómo escapó? Le pregunto. Bueno, esa noche lo que hice es introducirme al monte. Por las sendas he tenido que salir a las tuberías de alta tensión de Ende, de Santa Isabel, ¿no? Y casi me hago picar también con las serpientes esa noche, ¿no? Porque era en la oscuridad, uno no sabe qué va a hacer, es oscuro, pero logré salir y escapar. Qué
Terrible. Bueno, el llamado a las autoridades en esta época, con esta coyuntura y en este contexto de tantos avances, no podemos seguir con esos pequeños problemas grandes, ocasionados por, según la denuncia, dos personas que, y además, ¿qué hacen? No solamente se quedan en el hecho de que quieran quitarle las cosas a él, sino que ellos son los que después se ponen a vender terrenos que no tienen y engañan a cuánta gente. Claro, les dicen, vamos a darles el terreno, la primera cuotita es solamente de $1,000. Imagínense, agarran 100, 200, 300 personas, les sacan de a $100, les dicen ya, incluso los ubican, donde ponen sus casuchitas, qué sé yo, les dicen que no, es que aquí hay que cuidar porque hay gente que dice ser dueña, pero no es, aquí están nuestros papeles, todo falso. Y después aparece otro dueño, y otro, y así van vendiendo, y constantemente van ganando plata de hacer algo tan irregular cuando por detrás hay un dueño, y en este caso una familia entera. Quiero agradecerle por estar aquí y vamos a estar atentos a lo que suceda. Muchísimas gracias, mi persona queda muy agradecido y espero que nos den siempre cobertura, como también a todos los afectados, porque hoy en día hemos visto de que la familia Canelas también está sufriendo los actos de avasallamiento y la angostura, y qué lamentable que nuestras autoridades, concejales, asambleístas, incluido nuestro presidente, prácticamente hoy ponen oídos sordos y no hacen nada para defender nuestras tierras agrícolas. Qué lamentable que estamos pasando en una situación tan crítica como nunca. Lamentablemente creo que ni en la reforma agraria hemos sufrido estas situaciones y estos atentados, lamentablemente, que estamos pasando. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muchísimas gracias a usted. Bueno, gracias a la gente que está con nosotros, a usted que está conectado y que está atento, bueno. Ahí dejamos el tema, que no es un tema nuevo, lamentablemente. Atención Cochabamba, campaña de diagnóstico gratuito de Toyosa. Todos los sábados de agosto ven con tu Toyota de cualquier modelo y año y revisa tu vehículo en nuestro nuevo taller de la calle Zenón Salinas, Guillermo Vizcarra, número 15, a una cuadra al norte de la avenida Uyuni. Aprovecha diagnóstico sin costo que incluye lavado gratuito. Servicio técnico Toyosa, cuidando tu Toyota y tu seguridad. Gracias a usted que está con nosotros. La Gobernación de Cochabamba trabaja por el desarrollo del Departamento Salud. Reactivación económica, productiva, medio ambiente y desarrollo humano forman parte de los pilares de gestión. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar, crecer. Gracias a todos ustedes, a Tito Style, que se encarga de mi imagen personal, Salones Centro, Norte, Sur de la ciudad, tiene ahí en el pie de pantalla todas las direcciones y también el número de contacto. La elección de una carrera es algo muy importante, por eso UNITEP te ofrece ingenierías, en este caso de sonido, biomédica, sistemas y también electrónica. Línea gratuita 810-2627, Campus Juan Pablo II, WhatsApp 722-28283 o el portal www.unitep.edu.bo. Muchas gracias. Buena noche. ¿Por qué es tan importante vacunarse contra el COVID-19? Pues las vacunas son la clave para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos. Por ello, si queremos cuidarnos y cuidar a los demás, es fundamental vacunarse. Las vacunas están disponibles, son seguras, confiables y efectivas. Y recuerda, incluso si ya estamos vacunados, debemos mantener todas las medidas de bioseguridad. Cuidémonos entre todos y derrotemos al virus. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Admisiones abiertas, gestión 2022. UNITE, Universidad Técnica Privada Cosmos. Escúchenme, mis amigos, la universidad es el camino. Estudiemos todos unidos, tú no estás solo, estás conmigo. Tú estás aquí porque formas parte de nuestra historia. Bienvenido. Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos 0 kilómetros, de manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa vale más. Este 2022, ¡toyotízate!